En realidad yo siento que ha habido, digamos, con la misma intensidad que yo rechacé y repudié el intento de atentado de magnicidio a la vicepresidenta, con esa misma intensidad planteo desde el sábado a la noche una sensación de que se está manipulando y se está utilizando ese hecho políticamente, cosa que me parece tristísima y grave. Ministro Jorge Macri, muy buenas noches, tardes, noches. Todo el equipo de esta tarde por Radio Rivadavia saluda. Mariana Clark, Gustavo Noriega, Bebo Granados. ¿Cómo va? Buenas tardes. Y mi recuerdo y mi saludo a la familia Magdalena. La verdad que arranqué en política y al poco tiempo me tocó que me entreviste y fue un estrés porque era como hablar con alguien inalcanzable casi para mí. Así que dura además, ¿no? Recuerdo. Siempre. Sí, sagaz. Con las preguntas difíciles era, pero era un placer escucharla, la verdad que sus reflexiones eran súper interesantes, así que la vamos a extrañar, sin dudas. ¿Hay en trámite, en mecanismo, en acción, un nuevo intento de adoctrinamiento, especialmente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que pasó con el atentado a la vicepresidente? En realidad yo siento que ha habido, digamos, con la misma intensidad que yo rechacé y repudié el intento de atentado de magnicidio a la vicepresidenta, con esa misma intensidad planteo desde el sábado a la noche una sensación de que se está manipulando y se está utilizando ese hecho políticamente, cosa que me parece tristísima y grave para la Argentina. Dentro de esa utilización y manipulación, entre otras cosas, hay alguna nota de Suteba que ha salido en Provincia de Buenos Aires, una carta aconsejando a los docentes, inclusive avalada por algunas instancias del Ministerio de Educación, que se hable del tema. Yo creo que no es bueno. Jorge Macri, ¿qué van a hacer ante la propuesta del gobierno que va y vuelve, ¿no? Con el tema del discurso de leyes contra el discurso de odio, hoy la portavoz lo negó, pero lo quieren instalar como debate. ¿Qué respuesta van a dar frente a esto? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta hoy fue muy contundente en eso, ¿no? Habló del intento de una ley mordaza. Y yo quiero redoblar la apuesta. El simple hecho de instalar ese debate ya ejerce, y lo planteé con vos el domingo a la noche en la cornisa, Luis, me parece que el simple hecho de instalar ese debate ya genera inhibidores a la libertad de prensa. Porque muchos periodistas seguramente no tendrán temor, no se amedrentarán, no les preocupará, pero por ahí no todos los periodistas tienen la misma espalda, la misma experiencia, no todos los medios tienen la misma fortaleza, y ya si vos, antes de decir algo, estás pensando si eso puede tener consecuencias, ya la libertad no es la misma.